Antes de su conquista por los españoles, el Uruguay estaba poblado por unos pocos millares de indígenas, en su mayoría cazadores y pescadores. Ni Juan Díaz de Solís, que murió trágicamente aquí en 1516 a mano de los nativos, ni los otros navegantes que lo sucedieron, encontraron los ricos yacimientos de oro y plata que buscaban. La verdadera riqueza eran estos pastos naturales. A comienzos del siglo XVII, Hernán Darias, el gobernador de Asunción, introduce ganado vacuno y caballar en estas tierras, ricas en pasturas y aguadas. El ganado se reproduce y multiplica sin cuidado alguno. El ganado precede al hombre, lo cual será factor determinante en la conformación de la banda oriental y en sus primeras industrias. Las primeras ciudades y villas tienen su origen en el pleito que libraban España y Portugal por el control de las tierras en el Nuevo Mundo. En 1680, los portugueses fundan Colonia del Sacramento. 40 años después, comenzaba el proceso fundacional de Montevideo. Profesor Reyes Abadí, ¿en qué momento usted podría situar el comienzo de las actividades económicas en el suelo de la banda oriental? Bien. Obviamente, el proceso se inicia con el poblamiento mismo. En primer término, con la organización de los núcleos de indígenas tapes guaraníes en torno a las llamadas misiones, en las cuales, es notorio, los frailes doctrineros jesuitas supieron introducir en los hábiles indígenas una serie de habilidades y destrezas que fueron aplicadas a la realización de innumerables oficios. Inclusive, cabe señalar que la primera imprenta que hubo en América, del Sur, fue la de los misiones en 1700. Posteriormente, claro está, la fundación de Colonia y de Montevideo trajo a dos núcleos de tipo inicial urbano, en que la primera actividad fue naturalmente la pastoril. Las mercedes que se otorgaban a los pobladores le daban a estos un solar en la planta de la ciudad, una chacra en las inmediaciones para los cultivos y además una estancia y ganados. Las necesidades de pan y carne para el personal militar español apostado en Montevideo determinaron el origen de las primeras industrias. El 23 de diciembre de 1747, el Cabildo aprueba el permiso a la Compañía de Jesús para instalar un molino de harina en la margen izquierda del arroyo Miguelete. Surgía así la primera industria oficialmente registrada en Montevideo. El padre Cosme Agulló había llegado a Montevideo un año antes para impulsar la creación de este molino. El monolito, que se levanta aquí a orillas del arroyo Miguelete, recuerda el lugar donde se emplazaba el molino San Antonio de Padua, o el molino de los padres, como lo conoció el pueblo desde entonces. Este molino, además, le dio el nombre a este barrio de Montevideo desde entonces, conocido como Paso del Molino. Los padres jesuitas que tenían una localidad aquí vieron las posibilidades de hacer un molino. Vieron la costa del arroyo con una caída de agua y como ellos vienen de una zona industrializada, tecnológica de España, el padre Aguilló es precisamente de Valencia, entonces tiene la habilidad, hay personas que tienen habilidad mecánica y tecnológica y construyó el molino. Era una necesidad de Montevideo que no tenía hasta ahora ningún molino. Entonces ellos establecen el molino para mejorar la calidad de vida, preparar la elaboración de la harina para hacer el pan. El buen español tiene pan de trigo y un buen vino, ¿eh? Y bueno, mejorando la dieta a través de un molino, a través de los vinos,
hace un servicio a la población. Productos, lo que se llamaba productos del país, venían en, fundamentalmente en carretas desde el interior, ¿no? Rumbo siempre a Montevideo. Y bueno, allí el problema era distribuir, digamos, las frutas, las verduras. Entonces, Montevideo siempre tuvo necesidad y tuvo muy buenos lugares para mercado. Podemos decir que el primer lugar donde se mercadeaba, donde se vendían las mercaderías llegadas desde el interior, se vendían al por menor, era frente al Cabildo, donde es la Plaza Matriz. En el costado donde estaría, digamos, entre la Pasiva y el Cabildo, en ese sitio se acondicionaban los puestos. Precisamente se llamaba el mercado de la verdura. Los productos se vendían en los mercados, pero fundamentalmente también en forma directa o si no en algunas tiendas, ¿no? Por el 25 de mayo empezó a ser uno de los lugares donde se instalaban las primeras tiendas. Al expandirse un poco la actividad comercial de Montevideo y crecer la población, se armó otro mercado en lo que se llamaba Mercado de Sostoa o Mercado Chico. Actualmente ahí en Montevideo existe la calle Mercado Chico, estaba en ese lugar, allá en la calle Sarandí, ¿no? Pero con el tiempo, y llegamos a 1829, Montevideo necesitaba, ya había crecido y necesitaba, cuando se abrió a extramuros y empezó la demolición de las murallas, se pensó en la vieja ciudadela, el verdadero bastión de la vida colonial, se transformó en mercado, ¿no? Se abrió una salida hacia la Plaza Independencia, eso era la capilla de la ciudadela, se abrió la salida hacia la Plaza Independencia y entonces se acondicionó como mercado en forma interna y fíjense qué paradoja, se llamó Mercado Nuevo. Montevideo creció también como ciudad-puerto, se da esa paradoja, creció como ciudadela pero creció también como ciudad-puerto, ¿verdad? Y el puerto era evidentemente el punto de comunicación y de llegada de mercaderías, y ahí estaba el apostadero, estaba todo lo realmente importante de Montevideo. Si bien desde el punto de vista de la profundidad y del punto de vista de la ubicación estratégica, la bahía de Montevideo siempre fue un excelentísimo puerto natural, evidentemente los vapores de ultramar no podían arrimarse mucho. Entonces, digamos, el traslado, la llegada de mercaderías y la salida de los productos del país, había que utilizar carros. Había en Montevideo y Buenos Aires también, Buenos Aires también se caracterizó por eso, se habían creado un tipo de carro de grandes ruedas, ¿no? Que entraban más o menos unos 80, 100, a veces más metros, para hacer el transbordo de las mercaderías. A veces, cuando eran barcos grandes, el transbordo se hacía de los barcos a unos lanchones, y los lanchones a los carros, ¿no? Por eso, ya desde 1825, algunas empresas particulares empezaron, que exportaban productos del país, fundamentalmente inglesas, Perry y Gowland, sobre todo Gowland, crearon sus propios, y Lafone después, crearon sus propios muelles para facilitar la carga y descarga de la mercadería. El registro histórico de un saladero en territorio oriental data de 1786 en el departamento de Colonia. Dos años después, aquí, a orillas del arroyo Miguelete, Francisco Antonio Maciel, conocido como el padre de los pobres, establece el primer saladero en Montevideo. En realidad se trataba de todo un complejo fabril, porque junto al saladero había un criadero de aves, un palomar y una fábrica de alfarería. Saladeros son los llamados saladeros palo a pique, que no dejan infraestructura. La introducción de la máquina a vapor es fundamental porque permite diversificar el producto, ya no se hace solo carne tasajo, se hacen otros productos y aprovechar mejor el ganado, que también pasa del ganado criollo al ganado tal cual después posteriormente se emplean los frigoríficos. La producción del tasajo comenzó con la exportación a Cuba, luego Brasil, 100%.
siempre para las poblaciones esclavas. Pero posteriormente se abrieron otros mercados como el de Acre, que lo abrió Tavares, para las colonias portuguesas, danesas en África. Lo que pasa es que una vez sustituido el tasajo por la carne en conserva, accede de esta forma nuestra carne al mercado europeo. A partir de la implementación del saladero de Samuel Lafone, aproximadamente donde hoy está el ANCAP, él establece la relación saladero-río, que permite, por un lado, presentar un producto mejor, ya que el tasajo necesitaba una higiene casi perfecta. Primero, saladeros que hacían solo charque utilizaban mano de obra fundamentalmente criolla, pero cuando se empieza a hacer el tasajo y otros subproductos, se necesitan otro tipo de mano de obra más especializada. La salazón del cuero y de la carne la realizaban españoles, mejor dicho, gallegos, porque el director de esas sesiones era un español, un gallego. Y como el gallego tiene mucha experiencia en el salado de la carne, se aglutinaban alrededor de ese español que era el capataz general de esa sesión. La grasería la realizaba y la regenteaba mi abuelo, don Andrés Aguerre, que había sido un inmigrante francés del siglo pasado. El uruguayo, el criollo, se dedicaba a la muerte y el desollado del ganado, la picada de la carne, la preparación de las postas y de las mantas para el tasajo, la preparación del cuero. Conquistada la independencia del país, las guerras civiles y los antagonismos entre los grandes caudillos no permiten la estabilidad económica y son un freno para nuevos emprendimientos industriales. Con el gobierno de la ciudad en manos de Artigas, o mejor dicho, de los artiguistas, el capitán general y gobernador de la provincia, que es don José Artigas, toma en cuenta la situación económica y legisla sobre el reglamento de aranceles aduaneros para los pueblos confederados del Paraná, le llama, que abarcaba el conjunto de las seis provincias que le reconocían, el cual establecía un arancel externo común, la libertad absoluta de comercio entre las seis provincias y el tránsito libre de personas y servicios. Ocurre que ese reglamento, al establecer este sistema, que es un sistema de protección justamente de los talleres artesanales criollos, porque en ese momento, a través de las ciudades de Montevideo y Buenos Aires, los comerciantes ingleses introducían efectos manufacturados en sus centros industriales de Manchester y Birmingham, y por ejemplo traían los ponchos según los mismos gustos y modelos de los criollos y hasta las botas de potro hechas a máquina con un valor puesto en los tendejones montevideanos y bonaerenses de 4 pesos, cuando el coste de la realización en los telares domésticos de los pequeños talleres artesanales criollos era de 8 pesos, de tal manera que para los comerciantes había un margen formidable de utilidad, pero esto arruinaba a los paisanos y los transformaba en vagos y mal entretenidos que eran perseguidos por las milicias de las comunidades. Don José advierte en la situación penosa que esto está trayendo, y entonces implanta este reglamento con aranceles variables, según fuera que la introducción fuera competitiva o no de los talleres, y usa en el reglamento la palabra
aparece por primera vez el concepto industria nacional referido a estos talleres artesanales. La revolución industrial se expande por el mundo. En nuestro país se importan las primeras calderas a vapor que mejoran la explotación industrial de los vacunos y permiten desarrollar nuevas áreas, como la instalación de fábricas de jabón y de velas. Los inmigrantes, llegados desde Francia, Italia y España, llegaron a constituir la mitad de los habitantes de Montevideo y las tres cuartas partes de su población masculina activa. Estos inmigrantes salen de sus países empujados por las crisis económicas, problemas políticos, persecuciones de tipo ideológico. Buscan en estas tierras del Plata, fundamentalmente, una inserción, una recuperación económica, un espacio y un lugar que les era negado en el país de origen. Emigraron hombres y mujeres con experiencias diversas. Una parte de la emigración eran campesinos, pero en su mayoría habían hecho ya un pasaje por el medio urbano. La mayoría se ocupan en talleres, un periodo de 4 o 5 años de trabajo intenso como asalariados. Y la búsqueda y la concreción de un ahorro a partir del salario. Esa es una de las características básicas del proceso industrializador uruguayo, ¿verdad? La Guerra Grande interrumpió abruptamente los tempranos intentos industriales. Los artesanos fueron enrolados en el ejército y las fábricas se detuvieron. Con el fin de la Guerra Grande, en 1851, nuestra economía está arruinada. La riqueza ganadera fue casi totalmente destruida. De 7 millones de cabezas, pasamos a tener solo 2 millones. El precio de la tierra pierde 2/3 de su valor. Se arruina la industria saladeril. De 24 establecimientos, solo quedan 4. Muy tempranamente, el Uruguay comienza a recibir los efectos positivos de las guerras que se libran en otras partes del mundo. La guerra de Crimea hizo desaparecer el cuero ruso del mercado mundial, lo que favoreció la producción uruguaya. Recién en 1863 se comienza a sacar mayor provecho de la carne, ya que hasta ese momento solo se vendía en forma de tasajo a Brasil y Cuba. La empresa británica Liebig se instala en Fray Bentos y comienza a producir extracto de carne y caldo concentrado para la exportación. Otra guerra estalla en el mundo. Esta vez, el conflicto se instala dentro de los Estados Unidos. La guerra de secesión arruina a los productores de algodón, lo cual hace aumentar la demanda de lana. En Uruguay, se importan carneros merinos de Francia y Alemania y se mestizan con la oveja criolla. De 3 millones de cabezas de ganado ovino, pasamos a tener en poco tiempo 17 millones de cabezas. La intensificación de la cría del ganado lanar va a permitir propiedades medianas y pequeñas, va a dar mayor ocupación, o sea, el nivel de ocupación que era muy bajo en la ganadería vacuna crece, se necesita más gente y más cuidados para cuidar a la oveja que para cuidar al ganado mayor, ¿no? En la época que se hacía en la estancia de rodeo, que se necesitaba muy poco personal. O sea, permitió ocupación y permitió la mediana y la pequeña propiedad.
Una nueva sombra aparece sobre la producción agropecuaria con el levantamiento armado de 1870, conocido como la Revolución de las Lanzas. En 1871 se funda la Asociación Rural del Uruguay. El panorama se complica por la nueva realidad internacional. Superada la guerra de secesión, se recupera la producción de algodón en los Estados Unidos y cae el precio de la lana. La baja del precio de la lana después de la guerra de la secesión, cuando vuelve el algodón al mercado, va a traer una gran preocupación en Buenos Aires y en Montevideo, en Argentina y en Uruguay, por qué hacer con la lana. Y eso va a producir que surja en Argentina la primer fábrica textil lanera, la primer fábrica textil que existe en el país. Y en Brasil, en Río Grande, esto es en 1873. Al año siguiente, en 1874, aparece la primer fábrica textil lanera en Río Grande del Sur. Hasta que en 1898, los hermanos Salvo, de origen italiano, inmigrantes que habían hecho su fortuna en el comercio, establecen la fábrica La Victoria en el Paso Molino. Menos de dos años después, los hermanos Campomar, que tenían fábrica en Buenos Aires, establecen también, en la otra orilla del Miguelete, establecen su fábrica, la fábrica La Nacional. Compiten furiosamente por el mercado. El mercado era sobre todo el interior del país. Entonces logran desalojar a los productos importados, ingleses, del rubro frazadas, ponchos, de ese tipo de producción textil menos fina. Pero en el mismo año que se establece Campomar, deciden fusionarse y controlar el mercado. Entonces la empresa pasa a llamarse Salvo y Campomar. Hacen una acumulación de capital muy rápida y a los pocos años compran una enorme cantidad de terrenos en Juan Lacase, donde ya estaba la papelera, y ahí van a establecer la hilandería, lo que les va a permitir la fabricación de casimires y todo ese tipo de tejidos finos. Gobiernos militares restauran el orden en el país y la economía vuelve a prosperar. Se alambran los campos y se asegura el derecho de propiedad sobre la tierra. En 1879 se crea en Montevideo la Liga Industrial Uruguaya, primera entidad de vida efímera que representa la incipiente actividad industrial. Más de 500 personas asisten a la asamblea fundacional presidida por Lucas Herrera Lloves. La Liga Industrial se funda en el año 1879. Aglutina industriales y simpatizantes de la causa industrialista. Figuran como socios tempranos, abogados, hombres del mundo político. Pero fundamentalmente lo que se llama industriales en ese momento no pasan de ser propietarios de talleres, pequeñas empresas donde domina la manualidad, la destreza, la habilidad. Son empresas de carácter familiar, unipersonales, que paulatinamente incorporan asalariados. Por supuesto que ya figuran algunas empresas de mayor envergadura y por supuesto que encontramos allí los nombres de algunas figuras que luego van a ser relevantes en el seno del gran empresariado. A fines del siglo pasado, ya se han instalado en Montevideo varias fábricas que atienden las necesidades de una población en constante crecimiento. Se destacan, entre otras, la fábrica de muebles de Ángel Llorelo y Hermanos, la fábrica de galletitas de Carlos Anselmi, el molino montevideano de Deluque y Castellanos, la jabonería Independencia de Benito Álvarez, la fábrica de fósforos de Julián Dupuy, la fábrica de cigarrillos La Republicana de Julio Mailos, la fábrica de aceite de lino de Aurelio Fin, la fábrica de cerveza La Popular de Conrado Nidin y la fábrica de licores de Ambrosio López, entre otros. Thank you.
A fines del siglo pasado, los cambios son vertiginosos en todo el mundo. En 1878, Thomas Alva Edison inventa la primera lámpara incandescente. En 1882, se inauguran la primera central eléctrica térmica en Inglaterra y se tiende el alumbrado público a electricidad en Nueva York. En 1883, en nuestro país, el alumbrado eléctrico ya era utilizado por la fábrica Liebig en Fraiventos. En 1885, un empresario argentino propuso iluminar con electricidad las plazas Constitución, Independencia y Cagancha y las calles que las unían, es decir, 18 de Julio y Sarandí. En 1886, pese a las protestas de la Compañía del Gas, se encendieron por primera vez 10 focos eléctricos en la Plaza Constitución. En 1906, la electricidad llegará como energía a toda la industria. En el lapso 1860-1900, la población total del país se multiplicó por 4. Se pasó de 221.000 a 936.000 habitantes en 1900 en todo el país. De los 58.000 habitantes que vivían en Montevideo, se pasó a 268.000. Emergen las clases medias, estrechamente ligadas a la inmigración, integradas por artesanos, pequeños industriales y profesionales. En esta terminal llegaron también las primeras ideas anarquistas que imprimieron un nuevo sesgo en la vida social y política del país. De principios de siglo se vive la Belle Époque. La ciudad puerto conocerá en aquellos años el fonógrafo y se asombrará con las primeras vistas de Lumière. Se importan los primeros automóviles. El modernismo promueve cenáculos literarios y publicaciones culturales. Los orígenes de la industria vitivinícola datan de 1874, con la fundación del establecimiento de Francisco Vidiela. Pascual Arriague, saladerista y vitivinicultor de Salto, introduce desde Argentina una variedad de uva negra que luego recibirá su propio nombre, la uva Arriague. En 1887, la cosecha de los viñedos de Arriague alcanzó un carácter verdaderamente industrial. En 1887, también, se funda la Sociedad Vitícola Uruguaya. Fueron sus iniciadores Federico Vidiela, Alfredo Margat, Luis de la Torre, Justo Horta, Máximo Flerkin y Domingo Ordoñana. Podemos decir que la industria del vino nace a escala comercial en 1885, una vez que están consolidados los primeros viñedos, hechos a impulso de gente con inteligencia y con entusiasmo, como fueron don Pascual Arriague y don Francisco Vidiela.
Estos viñedos nacen con uvas Tanat, a la que se le llamó Arriaga en reconocimiento a quien las introdujo, y una uva también tinta, Fon Noir, que el propio Vidiela le llamó Viña Peñarol después de seleccionar muchas cepas. Con estas vides nace la materia prima del vino uruguayo, y los gobiernos de la época, en 1884, tratan de incentivar la producción otorgando premios a la cantidad, a quien puede hacer una cantidad mayor de vinos, de modo de iniciar la industria a escala comercial. Es así como la historia registra un primer premio por haber elaborado 60 pipas a Vidiela. 60 pipas equivale a unos 10.000 o 12.000 litros de vino. Y el segundo premio lo tiene nuestro vino Tanat, con unos 4.000 o 5.000 litros. Con 100 años de tradición, el vino uruguayo muestra que realmente el consumidor, el uruguayo, exigía nivel de calidad. Y nosotros mostramos la gran tradición vitivinícola de Uruguay a través de las cifras de consumo. Que en el 1930 se consumieran 19 litros y que hoy se consuman en el país 32 litros por habitante por año, cifra que nos ubica en el octavo lugar por el consumo mundial de vino, nos hace reconocer como un país de larga tradición vitivinícola con estos 100 años de industria. Apenas ha callado el levantamiento armado de 1897, la vida económica del país toma un nuevo impulso. El 12 de noviembre de 1898, los impulsores de aquel pujante movimiento industrial se reúnen para fundar la entidad que promovería un nuevo enfoque en la vida económica del país, la Unión Industrial Uruguaya. Cuando hablamos del gremialismo y la constitución de estas primeras corporaciones empresarias como la Liga Industrial o la Unión Industrial Uruguaya, tenemos que pensar en cuáles fueron las razones que convocaron a estos hombres a organizarse. Fundamentalmente fue la defensa de los intereses de los industriales, que se expresaban principalmente por la protección a la industria. Esa protección tenía una veta fundamental que concretaba en leyes que por un régimen de aranceles diferenciales tendía a proteger la industria nacional de la competencia extranjera. La Liga Industrial había tomado el tema del proteccionismo como una de las banderas más importantes. Dificultades diversas. En primer lugar, era la irrupción de una entidad nueva. No tenía antecedentes prácticamente en el país. Si bien desde la época de la colonia podemos encontrar algunas actividades industriales, artesanales, es a partir de 1875, de la primera ley proteccionista del 75, digamos que el sector comienza un crecimiento importante. La Liga entonces, digamos, nucleó y expresó a este grupo de hombres, pero donde pesaron con mucha fuerza los valores de tipo étnico, ¿verdad? Las nacionalidades, las rivalidades y los conflictos entre italianos, españoles, franceses, digamos, que tuvieron allí mayor incidencia que los factores de aglutinamiento, ¿no? Como podían ser los intereses de clase, la defensa de un programa industrialista. Ya a partir del 98, digamos que este empresariado que ha crecido, que ha madurado, ha incorporado una experiencia importante, y es el entender, por lo menos eso en sus cabezas más lúcidas, el entender que los intereses del sector industrial deben imponerse, ¿verdad?, a esos sentimientos particularistas que están vinculados con las rivalidades étnicas. Los comienzos de la Unión no fueron fáciles, ¿no? Rastreando los antecedentes, nos encontramos con un movimiento interesante de hombres, de empresarios, que apuntan a reconstruir una gremial. El detonante que precipita en cierta forma la creación de esta gremial es el intento del Estado de revisar los aranceles de aduana en el año 1898.
Esto acelera, digamos, la fundación de la gremial, que invita a los socios a que se organicen por gremios, ¿no?, del ramo, planteando las necesidades concretas del sector. Esto se refería tanto a la introducción de productos que eran competitivos como al ingreso de materias primas, de máquinas y otros insumos que necesitaba la industria. Sin embargo, esta primera etapa de la Unión Industrial es importante. Por un lado, realiza una campaña de sensibilización entre los propios productores, o sea, la propia clase empresaria. Por otro lado, tiende un puente de sensibilización hacia el aparato estatal. Y justamente la Unión se crea en 1898, en 1903 asume la presidencia de la República José Valle y Ordóñez, un hombre que era mirado como un simpatizante de la causa industrialista. Él mismo había sido socio de la Liga Industrial en carácter de periodista. Quiere decir que a partir de este momento la Unión contó en relación a la Liga Industrial con una ventaja muy significativa. Durante el primer gobierno vallista, incluso durante la segunda gestión de don José Valle y Ordóñez, hombres vinculados a la industria van a estar ocupando también cargos importantes en el gobierno. La paz volvió a interrumpirse con el levantamiento armado de 1904, que encabeza Aparicio Saravia. Tras su victoria sobre los revolucionarios, el gobierno de José Valle y Ordóñez crea las condiciones para un nuevo impulso en la actividad industrial. En aquellos años se desarrollan los frigoríficos para la exportación de carnes enfriadas y congeladas. Se funda la Frigorífica Uruguaya en el Cerro y exporta a Londres las primeras 800 toneladas de carne congelada. En 1911, la compañía Swift, con casa central en Chicago, se hizo cargo del ex saladero Civils en el Cerro. Iba a ser recién después de 1904, con la derrota de Aparicio Saravia y la paz de Aceguá en septiembre del 4, que ahí sí hay un renacer de todo el movimiento económico, en el plano mercantil, en el plano financiero, llegan empréstitos de Europa con un nivel bastante importante que agilizan el mercado, en el plano de las exportaciones, del crecimiento industrial. Después del 4 es que la paz se consolida y la esperanza en el país ya creciente, ¿no? Los dos desarrollos industriales, el del primero de 1875 en adelante y este segundo que podría señalarse en el periodo del primer vallismo de 900 en adelante, son básicamente desarrollos industriales en base a industrias de bienes de consumo, ¿no? En una primera etapa son los bienes de consumo más elementales, particularmente los alimentos y las bebidas, y en una segunda etapa se vuelve a insistir con los alimentos y las bebidas, pero bueno, hay como un crecimiento a partir de 1898, de 1900, de industrias textiles diferentes, hay como una mayor amplificación del crecimiento industrial, ¿no? En parte amparado en la política proteccionista del vallismo, en parte amparado en esa sensación de prosperidad que el país conoce, de paz política, de estabilidad política, y también de un buen relacionamiento con el mercado internacional, ¿no? Es decir, es un país próspero que recibe buenos precios por los productos que vende, ¿no? Por su lana, por sus cueros, por sus carnes. Hasta 1914 es Francia, Alemania, Bélgica y en un cuarto o quinto lugar Gran Bretaña. Incluso es más importante que Gran Bretaña en esos años el Brasil, como comprador particularmente de carne tasajo. Después de la Primera Guerra Mundial es que la dependencia de Gran Bretaña es mayor porque cambia las exportaciones y adquiere papel protagónico la carne congelada, ¿no?, y después la carne criada. Bueno, es el momento en que los saladeros desaparecen y nace la industria frigorífica, ¿no? La posibilidad de conservar en frío y por lo tanto mandar a grandes distancias es absolutamente clave para crear las grandes empresas frigoríficas que se crearon
durante las primeras décadas de este siglo en el Uruguay. Previamente, la posibilidad de exportar era el tasajo, un producto de bajo valor y que no requería ganado de calidad, o también la carne concentrada, que también se podía conservar sin necesidad de frío. Entonces esto dio lugar, esta posibilidad de aplicar el frío dio lugar al comercio a través del océano y en definitiva a la instalación primero de una empresa nacional y después de un conjunto de empresas extranjeras y finalmente el frigorífico nacional en 1928. Se adopta completamente el modelo que se había desarrollado en Estados Unidos principalmente en cuanto a enormes plantas. Estamos hablando de plantas que trabajaban 1.500 personas y de enormes faenas, como no existe ninguna planta hoy en día frigorífica en el caso del Uruguay, que hacían un aprovechamiento integral. Es decir, no solo se trata de empresas que mecanizan y hacen un proceso relativamente rápido para despiezar al ganado, sino que además conservan sus partes, por empezar la más valiosa, el cuero. Ese modelo entró en crisis en Estados Unidos en la década del 50, en parte porque el otro elemento que hacía viable estas enormes plantas era el transporte. Por eso se ubica también en el Uruguay al lado del agua y al lado de los frigoríficos. Sin embargo, el transporte terrestre tiene un cambio drástico al cabo del tiempo con el desarrollo de los camiones. Esto habilitó entonces a que plantas más chicas, más cercanas a la zona de producción, fueran eficientes. En la década de 50 se produce una tremenda desconcentración de la industria de Estados Unidos, una inmensa industria que estaba prácticamente en manos de solamente cuatro empresas. En nuestro país, ante todo, el Estado decidió crear el frigorífico nacional para defender los intereses en gran medida de los ganaderos y en cierta medida de los consumidores, porque el que hubiera solamente tres empresas y además extranjeras era una pérdida de control del mercado, además empresas que tenían el control sobre el transporte, sobre el mercado y la comercialización. Entonces, en el Uruguay se produjo un aumento muy importante del consumo de carne que no fue acompañado por el de la producción de carne. Entonces, lo que quedaba para exportar, que era el negocio de los frigoríficos, fue decayendo después de algunas décadas de enorme auge y de enorme impacto no solo sobre la industria, sino sobre el conjunto de la economía. Imágenes del Uruguay optimista de los años 50 nos acompañarán en la próxima entrega de este programa, en la que repasaremos la evolución que tuvo la industria uruguaya en este siglo y cómo se prepara para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En dos semanas, los 100 años de la Cámara de Industrias aquí en Tele 12.